Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Visitamos hoy el centro de día, el centro de estancias diurnas San Lázaro de Zamora. Vamos a ver a los mayores, a las personas que están aquí, bueno, pues sobre todo en las estancias diurnas, con la fisioterapia, recuperándose, haciendo sus tratamientos y demás. Son personas dependientes que necesitan, aunque duermen en su casa, viven en su casa, pero necesitan ese apoyo diario. Y a partir del lunes se abre ya el área de atención social de este centro. Se aprobó hace unos días en Consejo de Gobierno, debido a la situación epidemiológica que había ya en Castilla y León, la apertura de los centros de día. Más de 50 centros en toda la comunidad, que tiene alrededor de 130.000 socios, 130.000 usuarios en estas áreas de atención social. 50 titularidad de la gerencia. Luego están todos los centros pequeñitos, de ayuntamientos, asociaciones y demás. Centros como este, que incorporan, por ejemplo, podología, peluquería y la propia cafetería, y que estamos poniendo en marcha. Claro, son centros que llevan más de un año cerrados desde el inicio de la pandemia, que ha habido que hacer un importante esfuerzo de limpieza, de adaptación, finalización de obras en alguno de los casos, pero en el caso de Zamora, por ejemplo, los centros estarán ya operativos, empezarán a funcionar el próximo lunes. Y agradecer el trabajo de Eduardo, de todos los profesionales, pero hoy especialmente también de Eduardo, que tuvo un papel muy importante durante toda la pandemia, repartiendo EPIs, se repartían desde aquí a todas las residencias, a todos los centros de la comunidad. Y contar también, anunciar, hemos publicado hoy en el boletín de la comunidad la orden de dependencia, la orden que nos permite seguir avanzando en esa modernización de los servicios sociales de Castilla y León, en la implantación de este modelo de atención a la dependencia 5.0. El gobierno de Mañueco, el gobierno del presidente, es un gobierno que entre sus principios está el diálogo, está el consenso, están los acuerdos, está la protección a las personas. Y dentro de esos principios se aprobó, se firmaron la semana pasada, la anterior, los acuerdos con el diálogo social. En esos acuerdos había uno muy importante, que era el de dependencia. Castilla y León es la única comunidad en toda España que no tiene lista de espera en atención a la dependencia. Y eso nos permite, frente a otras comunidades que tendrán que ir reduciendo esa lista, seguir avanzando. Eso es lo que publicamos hoy, 16 millones de euros que vamos a destinar a la atención a la dependencia. En dos apartados, sobre todo. En primer lugar, en reducir a 2 meses, que serán efectivos a partir del 1 de julio, la orden se publica hoy, entra en vigor el 1 de julio, reducir a 2 meses el plazo para el reconocimiento del derecho a recibir una prestación de la persona. Independientemente de que pueda tardar algo más en resolverse, desde los 2 meses ese derecho será efectivo. La normativa y la media española está en los 6 meses. Era un compromiso de legislatura seguir reduciéndolo hasta 1 mes, avanzamos con esa reducción a 2 meses. Esto implica un esfuerzo económico para conseguir nuevas aplicaciones dentro de esta modernización que estamos haciendo de los servicios sociales, 3 millones de euros, para implementar nuevas aplicaciones, nuevas utilidades que permitan eliminar la burocracia, que permitan eliminar los papeles, que en el fondo faciliten a las personas, que es nuestro objetivo, el facilitar la vida de las personas, el reconocimiento de ese derecho, la adaptación a los nuevos modelos, la visión de futuro que tiene esta comunidad y que necesita esta comunidad. Y por otro lado, se publica hoy también la orden para el incremento de las horas de la ayuda a domicilio. Somos la primera comunidad que lo va a hacer. Incrementamos la intensidad horaria. En el grado 3, el máximo de horas eran 70, pasa a 90. En el grado 2 eran 45, pasan a 54 horas, y en el grado 1 eran 19, pasamos a 25 horas de intensidades horarias. Las nuevas personas que se incorporen lo tendrán automáticamente, y las que ya están recibiendo esa prestación se revisarán los grados y las intensidades horarias que tienen para irlas aumentando paulatinamente. ¿Cómo? Son 13 millones los que vamos a destinar.
incrementando los acuerdos marcos que tenemos con las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Se les va a incrementar en los acuerdos marcos, en el caso de Zamora, ahora mismo entre diputación y ayuntamiento, el último acuerdo marco suponía 36 millones de euros en los 4 años de vigencia del mismo, y se incrementará. Estamos hablando que esto va a beneficiar como mínimo a 3.200 personas que reciben ahora mismo la ayuda a domicilio en Castilla y León. Queremos que se incrementen las intensidades horarias, queremos que haya más usuarios, queremos que tengan los profesionales que se dedican una mejor formación y que se mejoren sus condiciones laborales. Es el objetivo, seguir modernizando los servicios de Castilla y León, seguir pensando en las personas, apostando por ellas, por su futuro, por esta tierra. Castilla y León es una tierra de presente y es una tierra de futuro, sobre todo. En Navidades se aprobó en diciembre que la teleasistencia avanzada ya era gratuita para todos los usuarios. En enero-febrero se han incrementado las prestaciones vinculadas, 15 millones de euros, y hoy damos un paso más incrementando las intensidades horarias de la ayuda a domicilio y nuevos usuarios. Esa es la línea en que queremos seguir, el compromiso de Mañueco, el compromiso del Gobierno de Mañueco con las personas más vulnerables, con las personas mayores.